Nacer con una fisura labiopalatina no solamente es un reto para las familias, sino también para cada paciente. Oral facial clefts are the most common congenital birth defect, which occurs in more or less one in every 700 children that are born. And it's basically the lack of consolidation of the palatal arch and the lips. Es un tratamiento desde el nacimiento hasta los 18 años. Que es tan importante el apoyo de psicología, la terapia del lenguaje, la ortodoncia, tener una linda sonrisa, tener una muy buena oclusión, donde lo funcional va de la mano de lo estético. Pues realmente es como frustrante y de todas formas uno se siente mucho miedo, pero pues que ahorita hay mucho, o sea, la ciencia ha avanzado tanto que ya es algo que se podía solucionar. Ellos están atravesando unas etapas en las cuales no se aceptan. Entonces, el tema del manejo de la autoestima. Yo solía suelo también, como aislarme, andar con el cubrebocas, con la mask, porque no me gusta que me vean sin él. Yo trabajo mucho con ellos una parte que es del espejo y es de aceptarse a sí mismo. Conseguir los recursos para que todos los niños puedan tener el mismo tratamiento independiente de su capacidad económica es muy duro. Si no hubiera sido por Smile Train, nada de esto sería posible. Our vision is very clear. We want a world where every patient born with cleft lip and palate has access to safe, high-quality, comprehensive care so they can thrive in life. We believe a healthy smile can be transformative. That's why we are so proud to partner with Smile Train to support PhysiLab here in Colombia and other clinics around the world. Our project is based on the ability to use digital technologies to develop treatment protocols for our patients. So it opens up access for many more people. Exactly, it's a matter of access. Yo voy cada 15 días. Pues yo de aquí tengo que coger taxi para coger el colectivo del café para poder llegar a Pereira. Ellos son personas que tienen que viajar 2 o 3 días antes de poder llegar acá. It is very important to have the ability to monitor treatment because it will be done mostly remotely. And that, I think, is fundamental to the whole strategy. Digital technologies help us to expand access. So whether that's through remote monitoring, whether that's through scanning and uploading those images in a way that they can be accessed by many people, accessed remotely, that's how it really all comes together. What we are doing right now, which is a radical innovation in the way this is done, we obtain a scan from the baby. By having a scan of the baby's palate, it opens up the possibility of designing devices, printing devices. Hoy que tenemos el manejo con los escáneres intraorales y con el flujo digital de un software que tiene la información del crecimiento del bebé sin hendiduras y le aporta esta información a través de placas. Not only is the technology important, right, the solutions are important, but also the restoration and the ongoing care. También los niños cuando me ven me abrazan, o sea, es un amor muy bonito, muy natural. We have a 14-year-old patient that's Nazli. She had a very severe cleft. Y era un proceso muy duro. A la final era como muy feliz, pero a la vez era como agobiante de que tenían que cargar conmigo. Y siempre voy a estar muy agradecida con la Fundación por este apoyo. We scanned her and we digitally created the teeth that are missing on the digital model. And then we 3D printed that model with the missing teeth and then we thermoformed. So that's a perfect example of the magic of digitalization. Yo diría que
es difícil, no se puede negar, tanto en el dolor de que se siente el brackets y todo eso, sino que también emocionalmente. She doesn't seem to have limitations, and that obviously is the whole idea. Y verla ahora que disfruta el cantar, que a pesar de tanto, ella es capaz de gozarse la vida. Eso es algo muy satisfactorio como para nosotros los papás. Se me eriza el alma oyendo el coro. Realmente, verlos ahí, porque el coro es la representación de lo que es la rehabilitación integral para los niños. To see the children singing, enunciating, very proud, very happy, very buoyant, says a lot about their self-confidence and what this treatment has done for them over the course of their lives. Nos dio duro al principio saber que nuestra niña venía así. Pues me siento súper feliz porque yo sé que ella va a quedar bien. The development of the digital protocols, the manufacturing protocols, and the clinical protocols are new. We have to create awareness of these possibilities. We have to train the dental community in the use of these technologies. Le estamos apostando, y esto es muy innovador, a que al final del crecimiento los pacientes no requieran cirugía ortognática con este tipo de tratamientos. Para mí el equipo de Fisula es como una de las partes más importantes de mi vida reciente. Desde que estoy acá he mejorado mucho mi habla. Gracias a Smart Dream y The Splice Girona por su apoyo a la Fundación Sonríe, por todo su amor hacia nosotros.